Esto lo dijo Platón con una fórmula célebre, cuerpo y alma. Eso es todo. Lo que pasa es que se ha entendido mal, y él también lo entendía en cierta forma mal, no tan mal, porque ustedes recordarán una cosa, cuando Platón habla del alma, que llama psyche, él, en griego, cuando habla del alma, Platón, dice que el alma es inmortal e infinita, y viene de la idea infinita que es Dios, es un ser en Seion, un ser divino, el alma. Así que cuando nosotros hemos nacido, hemos sido encarnados o concebidos, nuestros padres pusieron la parte carnal, la fecundación, pero de la divinidad, de la idea infinita y total que llaman Dios, vino un rayo, pero de la divinidad, y se metió en mi carne. Y entonces yo tengo cuerpo mortal y alma inmortal. ¿Verdad que sí? Hasta aquí. Claro, si todos hemos sido platónicos y lo somos. Alma inmortal. Y este alma inmortal es tan de verdad reflejo de Dios, de la idea infinita, que cuando el cuerpo muere, bueno, este alma se purifica en el cuerpo, cuando el cuerpo muere, el alma retorna a su origen y se mete otra vez en Dios, la salvación eterna. Es que es tan fácil de explicar. Es curioso que Platón, 400 años antes de Jesucristo, dijera cosas tan fundamentales. Mejor Sócrates que Platón. Así que, cuando yo fui concebido, un rayo de la divinidad, lo eterno, se metió dentro de mi carne, quedó enjaulado, en mal momento, y durante la vida pues nos arrastramos, el cuerpo feliz o infeliz, y el alma gritando y gimiendo enjaulada detrás del cuerpo. Y al final, cuando el cuerpo, empujado por el alma, se agrieta y se muere de viejo, el alma felicísima, una paloma, vuelve a coger el vuelo y se va otra vez a su origen, que es Dios. Y entonces yo me salvo porque el alma va a Dios. Y está, digo que es tan importante que Platón, siguiendo a Sócrates, decía que cuando el maestro, alguien, te enseña algo, aprender, decía él, no es aprender, es recordar. Porque tú ya lo sabías. Lo que te dicen no es más que hacerte despertar dentro de ti lo que tú sabías, porque como tu alma es de Dios y Dios lo sabe todo, dentro de ti ya está el saber. Un buen maestro no hace más que despertar lo que en ti duerme. Sócrates, su maestro, llamaba a esto maieutica. Maieuo en griego significa interpretar. Yo hablo, si no hagan la experiencia, verán. Al salir de esta clase, pregunten lo que he dicho yo, que no tiene importancia. Y si somos 200, 200 versiones. Pero ustedes, que nadie coño, ¿no? Esto es platónico. Eso es platónico. Las palabras que yo he soltado son pájaros y se ponen dentro. Y entonces, no es que yo te he enseñado algo, es que yo con mi palabra he despertado en ti, he despertado A, en el vecino B, en el otro CH, en el otro IM. ¿Natural? Porque todos tenemos un alma que viene de Dios y por tanto desde el infinito tiempo de Dios, el alma mía que es Dios, es un rayo de Dios, lo sabe todo. Pero como duerme la pobrecita enjaulada, está de mal humor en mi cuerpo, va durmiendo y no sabe lo que sabe el alma. Y cuando alguien dice algo, tú dices, ¡ay, qué bien! ¡Cómo me gusta! Oye, las palabras no gustan, ¿eh? Lo que gusta es lo que dentro de ti se mueve. ¿Ves? Y dices, ¡hombre! Esto, ¿cuántas veces me lo han dicho ya aquí mismo? Llevaba 10 años pensando yo lo mismo, y usted lo ha dicho. Exacto. ¿Esto es platónico? ¿Esto es platónico? ¿Esto es platónico? Todos lo sabemos todo, pero el alma duerme. Y a través de la información del cuerpo, en el nudo de informaciones, entran rayos que de vez en cuando despiertan el alma que dormita, y tú dices, ¡qué bien habla este señor! ¿Y eres tonto? No. No es que hable bien este señor, es que las palabras de él tú las has dejado entrar y ha movido una zona que ha vibrado. ¡Ay, ay! Ya lo sabías. Es decir, que aprender no es aprender, es recordar. Eso es platónico. Y el maestro no es un enseñador, no enseña el maestro, despierta al otro. Por esto todo saber es maieutico. Y maieuo significa interpretar o recordar o despertar. Bien, entonces es Platón, pero como me lo quiero cargar, habremos de continuar. Qué bonito es esto, ¿verdad? Además, qué fácil se explica. Qué fácil. Bueno, se explica fácil también porque el alma de Platón duerme dentro de nosotros y no nosotros, sino nuestros abuelos, desde hace pues 2.400 años, piensan en platónico. Sí.
Claro, entonces llevamos 2.400 años pensando estas ideas que yo estoy diciendo. Y por eso el platonismo resulta tan fácil, claro. El alma es divina, el alma es inmortal, el cuerpo es mortal. Están juntos explosivamente, a disgusto. Cuando el cuerpo se va, el alma vuela feliz y es la inmortalidad. Claro, ya está. Y cuando vas por la vida y dices, ¿y por qué me emociona a mí tanto esto y al otro no? Porque en ti despierta un trocito del alma que dormía. Y has aprendido una cosa nueva que no la has aprendido, la has recordado porque ya lo sabías. ¿Verdad que es bonito? Pues no. No, porque si esto es así, y si cuando yo me muero el cuerpo, gracias a Dios, se pierde en la tumba y el alma vuela a Dios inmortal, si hay resurrección de la carne, me han fastidiado el alma. Por eso San Pablo tuvo el problema en Atenas y por esto el credo de la primera hora puso al final, creo, la resurrección de la carne. Así que habrá que volver ahora atrás todo lo que hemos dicho. Lo vamos a hacer en la segunda parte, pero espero, espérense un momento porque voy a dejar a hacer una pintura para la segunda parte para que lo recordemos bien. Para la antropología de hoy y la teología de hoy, sobre todo cuando habla del cuerpo del hombre, el soma de Jesús, del cual he de hablar todavía porque no he explicado lo que es, el soma del hombre, el cuerpo del hombre y el futuro del hombre, tanto la teología como la antropología actual ya no son platónicas.